Nos vamos a Portland porque el argentino Sebastián Gorosito se está saliendo. Desde su inclusión en el quinteto de titular está promediando 10 puntos por partido y 3 asistencias, con un magnífico 41% en triples. Y frente a Pacific, el freshman argentino dejó su mejor partido con 19 puntos. Gorosito comenzó asistiendo en el inicio de partido. Pacific rápidamente cogió una ventaja de dobles dígitos y el argentino tuvo que asumir la carga del tiro exterior de los Portland Pilots. Primero uno desde la esquina y después dos consecutivos, uno frontal tras un gran engaño al defensor para tirar liberado y otro tras hacerle saltar a su par. Bote lateral y gran triple de Juanse colocando a Portland a solo 3 puntos. El argentino está teniendo una importancia poco acostumbrada para un freshman y más en el puesto de base, pero está respondiendo teniendo solo una pérdida por partido. En la segunda mitad asistía para el triple de Robertson, que pataba el partido. Faltando 7 minutos para el final del partido, Gorosito se encendía de nuevo con otros 2 nuevos triples. Robertson cruzaba el balón y Juanse desde el catch and shoot anotaba su cuarto triple. Después cortaba por detrás del bloqueo y en movimiento anotaba su quinto triple. Con una gran defensa, la siguiente jugada sacaba la falta en ataque. Portland sentenciaba prácticamente el partido. Guth, el máximo anotador de Portland, ponía el cierre con un triple a falta de 2 minutos. 81-73 el resultado final. Gorosito, 19 puntos, 5 de 10 en triples y 2 de 2 en tiros libres, con 6 de 11 en tiros de campo. Desde aquí seguiremos su progresión. Gracias por vuestro tiempo. Like y suscripción ayudan a crecer el canal.